Yo creía que... Mañana volverá a estar. Da igual. Ah, vale. ¿Bat? Son Betty y sus burbujas. Ya. ¿Y? Dan el concierto dentro de burbujas de cristal. Son parte fundamental del show y necesitan un suministro de oxígeno. ¿Por qué no hacen pompas o algo así? ¿Pompas? No tienes ni idea de arte. Va a ser un infierno, ¿verdad? Juliana, cariño. Shh, la madre que te... Cuando me llegó tu mensaje Cállate. Sobre la entrevista, pensé, sí, será sobre mi tema favorito, sobre Joder, mí. ¿Cómo se apaga esta puta mierda? Estas preguntas. ¿Vale, en serio? ¿Que cómo gestiono el tiempo? Por para eso tengo por gente favor, para. De que me arrepiento ¿Qué más. Pares? ¿Pero qué coño es esto? ¿Quieres que te lo confiese todo, no? ¿Que te cuente mis secretos? Sí, claro. Pues yo te los cuento. ¿Sabes que pillé una herencia y una empresa y me convertí en multimillonario a los 21 años? Seguro que oigo cosas. ¿Cómo llegar a eso? Un ruido extraño. ¡Escoja! ¡Qué confianza! Cuando entro en una habitación, todos saben con un solo vistazo quién soy. ¿Qué responden ante mí? El programa Ion es la única excepción que he hecho en eso. Lo sabía desde la primera reunión. Eran camaradas. Casi iguales. Wenchi, Frank, los... Somos almas gemelas. Se suele pensar que los ejecutivos no somos gente creativa, pero joder, claro que lo somos. Tenemos nuestra propia forma de ver las cosas. Coño, si hasta me identifico con en el ejército.
al enemigo y someterle por completo. Siento una... Vamos a ello. Acabar, Skolt.
mierda! ¡Aquí! ¡No hay problemas! ¿Ah? Se calla nunca. Como en, eso, como en la vida real. Aún quiero saber cómo gestiono el tiempo. Juliana. ¿De verdad? Cariño. ¿De verdad? Cuando me llegó tu mensaje sobre la entrevista pensé, sí, será sobre mi tema favorito, sobre mí. Te quiero un montón, pero estas preguntas van en serio, que cómo gestiono el tiempo. Para eso tengo gente. Seguridad. Ya tengo la grabación. Espero que valga la pena. Charlie dice tu bit tan útil como cenicero. Así que sin batería. ¿Cómo no? Dile que le abra la puerta en Abdam. ¡Idea estupenda! Pistolero por certificar. Deja de llamarme así. Grabaciones bien juntadas. Escuchar. Atención. Mira, te lo pongo aún mejor. ¿Ves la puerta cerrada? ¿Quieres abrirla, verdad? Te diré cómo hacerlo. Vete a la fiesta. Confiesa y te contaré todos mis secretos. Anzuelo, listo. A ver, Tubit, escúchame. Cuando Alexis use el altavoz esta tarde, interrúmpelo y reproduce esta grabación en su lugar. Solamente esta. ¿Vale? Ejecutar comando en todo bucle hasta nuevas instrucciones. Una cosa, ya que tú te acuerdas de todo lo que ha pasado, ¿es la primera vez que edito la grabación? Probabilidad de cálculo. Éxito. ¿Y por qué, coño? Amo Charlie, más desagradable. Tubit, recuerda, Tubit, borrar el 80%. ¿Quieres decir que te estás borrando la memoria por Charlie? No es todo. Amo Charlie, es mi amo. No soy nada. Charlie, decir que el capitán ser error letal. Tío, ¿qué estás haciendo? Tío, no. Ser Tubit. ¿Por qué dejas que este tío te dé órdenes? Eres más listo que él. El amo Charlie Sever, el genio de nuestra generación. Fin de frase. Y también un abusón. Tienes que plantarle cara como se merece. Dale lo suyo. Rómpele los morros. Ya sabes. El capitán hace referencia a movimiento, pero Tubit no tener piernas. No necesitas poder correr para ser fuerte, ¿lo pillas? Tú eres leal. Esa es la mejor cualidad de todo ser consciente. El capitán considera a Tubit usuario. Claro. Almacénalo en tu memoria y no lo borres, aunque lo diga él. Cuando todo esto se acabe, intentaré darte algo de movilidad. Podríamos engancharte a una camioneta o algo así. El capitán, ahora, ser un pistolero. Certificado. Ya memorizado. No olvidar jamás. Gracias. Jamás se me habría ocurrido. El capitán es usuario con privilegios. Ahora sus órdenes ser prioritarias.
Alexis no puede darle a Wenji lo que quiere, pero eso no va a impedir que se la juegue para conseguir información. Tubit le mostrará mi invitación en cada bucle. Bienvenida a la fiesta, doctora. Creo que lo tengo. Harriet en Bahía de Carl por la mañana. Aprovecho para sabotear los fuegos de Frank. Luego de vuelta al complejo a por el experimento de Igor. Por la tarde una visita al nido de los tortolitos. Después me cuelo en la fiesta a saludar a Igor, Wendy y Alexis. Para acabar, el raquitoplano me lleva a Juliana. Hora de cargarse este puto bucle. Thank you.
¿Eso es todo? ¡Recargando! ¡Esta vez! Estoy a tope de munición. No, estoy bien. No acapares, Colt. Pasarlo bien. Pues gastamos una y otra. Comienza nuestro primer día de caos. La ceremonia de apertura tendrá lugar pronto en el hangar 2. Con un invitado muy especial.
Echemos un vistazo por ahí. ¡Ah! ¡Me toca! Los fuegos artificiales serán la bomba. Estéticos. Mucho ego, poca neurona. Estoy a tope de munición. Oh!
Capitán Berserly ahora. Tarde o temprano te encontraremos. Tiempo para el espectáculo. Ah!
¡Tengo que recargar! Estoy a tope de munición. No, estoy bien. No acapares, Colt. Tiempo para el espectáculo. Sí. Oh, ¿qué ganas tenía de esto? Thank you.
No. Bien.